Compramos una payasita en la Deep Web y está detrás de esa puerta. ¿No escuchan eso? ¿Qué suena así? ¿Qué suena? Hey, pero no es una payasita, es un muñeco. Oigan, chicos, creo que tienen que ver eso. ¿Qué carajo es eso? ¿Es la payasita? Es la payasa, sí. No, deja eso. ¿Qué era eso? ¿Qué? Pero, ¿cómo entró a la casa? Pues hay que ir a buscarla. Ayer entramos en la Deep Web y vimos un anuncio de payasitas. Habían opciones muy tenebrosas, pero una de ellas nos llamó la atención. Su nombre era Lori. Pero para poder comprarla había que seguir una serie de condiciones. Teníamos que recibirla con las luces de la casa completamente apagadas. Y como pueden ver, eso fue exactamente lo que hicimos. Toda la casa estaba a oscuras. La segunda condición era que no podíamos vestirnos con ninguna prenda de color amarillo. Y la última condición es que no podemos alimentarla. Y como pueden ver, no tenemos sobre nosotros ninguna prenda de color amarillo. Y tampoco le vamos a dar de comer. Ya, tenemos que buscarla. Creo que se fue por acá. Era una sola, ¿no? Sí, pedimos una sola payasita. ¿Hola? Según lo que tengo entendido, en la Deep Web puedes comprar cosas, pero supongo que no te hacen daño, ¿no? Simplemente es como para vivir la experiencia. Bueno, yo creo que vi que no subió por la escalera. Pues entró aquí. Yo no quiero entrar. Vamos, chicos, nada más es lo que les digo. Es nada más para pasar el rato, ¿no? Hey, es como una atracción de terror, ¿no? Como una casa del terror. Es por eso, entra. Pero igual da miedo. Pero entra. Lori. Hey, Lori. Bueno, ¿y? No veo nada. Por aquí no está. Seguramente subió. Sí, supongo que subió por estas escaleras, ¿no? Y esta casa es muy grande. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Ahí está. ¡Ey! ¡Ey, payasita! ¿Qué haces? ¿Cómo entraste a la casa? Chicos, no, me da miedo. Es una payasita pequeña, ¿qué nos puedes hacer? Estas escaleras de caracol siempre me han dado miedo. ¿Escuchan eso? No. Sí. ¿En serio no lo escuchas? Chicos, para que lo sepan, las únicas personas en esta casa somos nosotros tres, el camarógrafo Miguel y la niña, la payasita. Así que no debería haber otra grisa aquí. Sí, miren, escuchen, ahí se sigue riendo. Ven, vamos, subamos. La risa viene de aquí, detrás de la puerta. Venga, chicos, venga. Dice que vayamos. ¿Qué viste? Está ahí en la sala. Pues vamos, ¿no? Venga. Hey. ¿Ya no está? ¡Payasita! ¿Qué estaba aquí, por? Sí, ah. La vi. ¡Hey! ¿Dónde estaba ella? Estaba aquí, sentada. Como que está en la cocina, ¿eh? Como, graba tú. ¡Lori! ¡Lori! Hola. Lori, ¿qué haces? ¿Por qué estás en la cocina? No, está comiendo. Está comiendo. No. Mira, no, tiene no. Algo en la mano, mira. Ey, ese es un pan. No puedes comer. No puedes comer. No te acerques tanto, Yolo, no te acerques. Yolo. ¡Ey! En las condiciones decía que no podías comer. ¡Ey! ¡Quieta! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Espera! ¡No me toques! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Suéltalo! No. ¡Suéltalo, Lori! ¡Suéltalo! Vamos a quitarte la cabeza. No. Espera. Yo colaboro contigo, pero como no te conocemos, te tenemos miedo, ¿me entiendes? ¿Te llamas Lori? Sí, me llamo Lori. Y él es Pooh. Ok. ¿Tú lo habías visto que llegó con eso? Con ese oso, no. Lori, ¿estás sola? O sea, ¿hay otro payaso? ¿Con quién viniste? Con
compu. Ok. Me encantan los osos. Ah, ok. Y lo que vimos en la entrada, que era como una muñeca, también es amigo de él. Pagamos un servicio en la Deep Web y ¿qué incluye esto? O sea, ¿qué pasa aquí? Aparte de asustarnos, ¿no? Porque claramente lo estás logrando. Jugar con ustedes. Quiero jugar con ustedes. Quiero jugar con ustedes. Ah, pues sí, está bien. Podemos ¿Qué, jugar. ¿Qué quieres jugar? A quitarle la cabeza a Panda. No. Tú dijiste que te gustaban los osos, ¿no? Ya sé. ¿Y te gustan las escondidas? Sí. Ok. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas y no a quitarme la cabeza? Pero tú eres un oso. ¿Por eso? Tú eres un oso. Yo quiero jugar con ese oso. Vamos a quitarte la cabeza. ¡No! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡No! ¡Le quiero quitar la cabeza a él! ¡Cálmate! ¡Tengo una idea! Escucha. Yo te puedo buscar. Soy un oso que te va a buscar. Y si no te encuentro, me quitas la cabeza, ¿ok? Okay. Entonces, ve, escóndete donde tú quieras y nosotros te buscamos. Está bien. Ok. Pero si yo gano, te quito la cabeza. Y si yo gano o nosotros ganamos, no me quitas nada. Está bien. Ok. Ve, corre. Bueno, supongo que tenemos que buscarla. No, y lo que las condiciones decían que no podía comer, y estaba comiendo. ¿Qué pasa si come? ¿No decía ahí? ¿No ves lo que quería hacer? ¿Te parece poco? Tengo ganas de irme de la casa ahora, pero siento que se van a burlar de mí ustedes si lo hago. No, más bien hay que sacarla a ella de la casa. No creo que se quiera ir. Bueno, empecemos a buscar y ya. La casa es muy, pero muy grande y va a ser difícil encontrar a la payasita. ¿Tu cuarto no está? Ya voy. No está en tu cuarto. ¿En el tuyo? Pues vamos a ver. Ahí es el muñeco ese otra vez. Ese no estaba abajo. ¿Cómo apareció aquí? Pero, o sea, es un muñeco, ¿no? Ey, Panda, no te le acerques. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Se pausó? Sí. Chicos, ya, yo digo que hay varios, ¿no? Había uno abajo, había uno en el cuarto de Panda, debe haber otro por toda la casa. No creo que se teletransporte un muñeco así como si nada. No, ya me está dando escalofrío esto. No toques eso, Panda. No, es un muñeco que funciona con pilas. ¿Sí tiene pilas? Sí, mira. Le sacamos las pilas y ya, no va a sonar más. ¿Ve? No sean tontos, es un muñeco que funciona con batería. Bueno, no sigamos en otro cuarto. ¿En mi habitación? Sí. ¿Será? ¡Ay, Dios! Se prendió otra vez. ¡Vamos! ¡Panda, no le sacaste las pilas! Yo obviamente le saqué las pilas. Ven, Miguel. Júrame, Panda. Te lo juro, aquí están. ¿Y cómo funcionó eso? Así sin pilas. ¡Hola! ¡Ey! Estamos tardando mucho en entrar en las habitaciones. Vamos a darle rápido. ¡Lori! ¡Hola! ¡Basta! Aquí adentro. Lo estás haciendo a propósito. ¿Cómo? ¡Tú estabas de último! Bueno, ¿y tú crees que qué? Vengo detrás de Miguel. ¿Debajo de la cama, tal? Chico, en serio, alguien cerró la puerta. No creo que esté aquí adentro. Alguien se llevó la puerta. ¡Cállate! ¿Ves si está bajo la cama? No está. ¿Y allá fue? En el balcón, en mi habitación. No creo, hace mucho frío afuera. ¡Panda! ¡Panda! ¡Ey! ¡Acaba de subir! ¿Qué pasó? En el techo de la casa. Está por aquí cerca. Está aquí. Aquí está. ¡Lori! ¡Ey! ¿Quién hizo esto? ¿Qué cosa? ¿Qué?
La cabeza está aquí y el cuerpo está acá abajo. ¿El cuerpo del oso? Sí. Mira, ahí está, allá abajo. Nosotros no fuimos, Lori. Solo es un oso, Lori, tranquila. No fuimos nosotros, te lo juramos. Sí, no fuimos nosotros. ¿Ya ves, Panda? No duele. Dame tu cabeza. Dame tu cabeza, Panda. No. Dame tu cabeza. No. ¡Ahora yo la buscaré! ¡Corre! Pásale seguro, pásale seguro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal si vemos por las cámaras de seguridad? A ver dónde está la payasita. Sí, me parece buena idea. Miren, está aquí, en la cocina. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la silla? ¿Qué? ¿A dónde va? What the fuck? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está caminando sobre la mesa. Mira, está corriendo, mira. Epa, está tumbando todos los peluches que tenemos ahí en la sala. ¿Qué importan los peluches? O sea... ¿Qué hace? Está dando vueltas. Nos está buscando. Mira, ella cree que estamos ahí debajo del sofá, ¿vale? ¿Qué hacemos? Ya se está acercando. Oigan, chicos, estaba pensando y entre las condiciones habían cosas raras. ¿Qué tal si una de esas condiciones es para que se salga de la casa? ¿Para que no salga? Sí, para que se vaya, para que ya se acabe esto, o sea... Pero es que Panda... Se comió un pan y se puso peor aún. Cuando hiciste la cosa, cuando contrataste, decía ahí cuándo terminaba, cuántas horas son. No decía nada. Es toda la noche. No decía, solo decía las tres condiciones y eso, y que venía a la casa. No va a durar toda la noche esto, ¿sí? Apagamos las luces de la casa. Y también decía que no podíamos vestir de amarillo. Pero ninguno está de amarillo. Ahí está tu closet, buscamos cualquier cosa amarilla y salimos a asustarla, ¿no? Con eso. O sea, ¿crees que no le guste el color amarillo o qué? O corremos el riesgo de que se ponga más loca con eso. Por eso, es riesgoso eso. Pues yo prefiero arriesgarme a no intentar nada. ¿Vamos? Yo tengo ropa amarilla aquí. Vamos. Vente. Es una estupidez, ¿cómo que amarillo? Aquí tengo las camisetas de los unicornios del Summer Camp. Toma. Esto es amarillo. Sí, pero supongo que era sobre prendas amarillas, no ropa. Y eso. ¿Nos ponemos esto entonces? Pues sí. ¿Estás seguro, Panda, que está bien esto? ¿Qué quieres? ¿No intentar nada? Oigan. Parece que Panda le cabe la nariz aquí nada más. Ya. Chico, está a 30 segundos de que aparezca por allá, ¿eh? Eso es peligroso, apúrense. Entonces salimos y la encaramos. Pero falta más, ¿no tienes pantalones amarillos o algo amarillo? ¿Quién tiene pantalones amarillos? No sé, busquen más cosas amarillas. Definitivamente pantalones amarillos no tengo. Vamos a ir prendiendo las luces. Vamos. ¡Payasa! ¡Lori! ¡Diablo! Prende la luz. Vamos a ir prendiendo todas las luces de la casa porque esa era una de las tres condiciones, ¿no? Entonces, si anulamos todo, probablemente la payasita se tenga que ir de la casa, que es lo que queremos, ¿no? Oye, tenemos ropa amarilla y estamos prendiendo las luces. Lori. Oigan, creo que funcionó porque no la veo. Debe estar en la cocina. Te lo dije, el plan funcionó. Ey, payasita. Ya no la llames, no, ya se fue. ¿Seguro? Sí, no los tiene. Bueno, vamos a prender las luces. Panda, prende esa. Por favor, apaga la luz, es una niña, así se ve una payasa. Apaga, apaga. ¡Apaga! ¡Ya, vete! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Pero no nos podemos ir, tenemos que salvar a Panda. Bueno, chicos, si quieren saber cómo salvamos a Panda y saber qué pasó, vayan al primer link de la descripción para que vean la continuación. Vayan.